Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes a un escritor, artista importante de nuestro país. Se trata de René Rodríguez Soriano, quien estará con nosotros y para ustedes departiendo sobre asuntos de arte, cultura, literatura, en fin, lo que es la biografía, el hecho epocal de un escritor y un artista. Bienvenido, René, a este tu programa. Gracias por invitarme y para mí será un placer compartir con ustedes y con el público en esta mañana del sábado. Sí, René, sabemos que tú estás de paso por aquí, por esta isla y que siempre has estado en contacto, aunque resides en el extranjero, estás en contacto con el país, estás como que vives aquí. Sí. Estás siempre, nos vemos aquí en Nueva York, pero como que estás presente siempre, porque tú has sido un escritor que ha producido desde aquí, desde allá, y además no tienes esa línea de separación, que es importante, un artista que quiere ser para todos. Es un escritor que quiere ser para todos. René, sé muy bien, porque lo he leído tus obras, que para ti la poesía, el relato, el cuento, la narración, en fin, todas esas modalidades que son de escritura, que son de producción literaria, a veces no tienen un límite preciso como género. A veces vemos a un René Rodríguez Soriano como en aquella muestra gratis que parecía que tú tomabas un producto publicitario y era un manojo de poemas, de textos, de textemas, de universos, en fin, todo un arrojo, todo lo que se llama un cuajo literal, y desde allí te desplazas, por ejemplo, a otros textos, ¿no? Su nombre, Julia, la radio, otros boleros, Blasfemia Angelical, toda una serie de producciones que de todos modos tienen una misma cardinal, una misma biografía. Tu profesión de publicista, de poeta, de creador de relatos está realmente soportada por un bagaje, por un background que es intelectual, indudablemente. No, ante todo, yo quiero que, porque el público siempre quiere saber quién es ese señor que está ahí con ustedes, yo te quiero preguntar, ¿quién es René Rodríguez Soriano? René Rodríguez Soriano es un aspirante de escritor que definitivamente no, como ya tú lo has dicho, no establece fronteras entre los géneros, entiende que eso es una especie de, digamos, ustedes, los estudiosos y la normativa son los que determinan y sitúan el trabajo textual de un autor en esas categorías. Yo definitivamente escribo o trato de escribir, trato de expresarme en cualquiera de las plataformas que me permite, pues la página en blanco, hoy día la pantalla y el teclado, para contar cosas, para decir cosas, para interactuar con unos lectores y un público que en cierto modo conecta con las cosas que yo quiero decir o trato de decir. Sí, pero ante todo, es bueno que se sepa que tú eres un hombre que también has creado imágenes visuales, gráficas, que tú no eres solamente un escritor, como se dice, tal y como se entiende esta noción de manera común. Sin embargo, se ha visto que en ti hay una necesidad de escribir, porque una persona de tu estatura cultural, intelectual, no escribe solamente porque le gusta escribir o porque tiene un solo interés marcado. Yo creo que tú tienes una necesidad que yo le llamaría hasta ontológica, existencial, de por qué tú quieres escribir. Entonces, sobre eso yo quisiera ver si tú te das permiso a ti mismo para decir algo en ese sentido. Claro, es una necesidad ontológica, vital, es una necesidad de expresarme y bueno, lo vengo haciendo como bien dice en diferentes plataformas. En principio, desde la publicidad
yo trabajé muchos años como director creativo conceptual, es decir, yo concebía imágenes, yo diseñaba imágenes a partir de las cuales se creaba toda una plataforma de comunicación que se desplegaba en los diferentes medios, para, tanto visuales como auditivos, tanto en movimiento como cine y televisión y todos los soportes gráficos, vallas, periódicos, etc. Es decir, todo eso yo lo hice en un interregno que lo compartía con la literatura y con otras, o sea, plataformas. Hice también trabajos visuales y gráficos junto con otros diseñadores. Participé mucho en exposiciones y eventos donde la gráfica y el texto y a veces el sonido se mancomunaban. Porque definitivamente para mí es importante, muy importante, la interacción con el público a través de los diversos soportes. René, pero la publicidad, tú eres publicista también, tú eres egresado de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Permíteme completar tu autopresentación con mi presentación tuya hacia ti. Para el público, tú naciste, eres escritor y editor dominicano, entre otras cosas. También promotor y difusor cultural, publicista, profesor universitario. Naciste en Constanza en el año 1950. De modo que son coetáneos, Odalis y tú, son sí. De la misma degeneración. Pertenecen a la misma generación, igual que Enrique Eusebio también, claro. Nuestro fallecido poeta y escritor. Le dedicamos varios programas en la casa. Y digamos que, bueno, tú te has desempeñado, tú has vivido a caballo entre la creatividad publicitaria y la docencia universitaria. Impartiste en las universidades la materia de marketing comunicacional. Tu verdadera vocación, digamos, tu vocación dominante es la literatura, ¿cierto? Claro, sí. Y la publicidad sería como el oficio para vivir. ¿O es una vocación paralela, tan honda, tan íntima, tan verdadera, auténtica, como la literatura? Yo creo que no. Realmente la literatura es, o sea, yo pienso que la publicidad fue un puente. Realmente yo estoy retirado de la publicidad hace más de casi 20 años ya. 20 años. Yo no volví a trabajar publicidad. Yo creo que caí un puente de subsistencia. En un momento determinado, cuando yo estaba estudiando en la universidad, comencé a trabajar publicidad y ocupé, transité un buen tramo del camino por ahí. Pero hace más de ya casi 20 años que yo no estoy dedicado a la publicidad y he estado dedicado de lleno a la literatura, ya sea como editor y como autor de mis propios textos. Digamos que la publicidad te permitía subsistir, te llenaba, pero solo a medias. Pero lo que realmente te llena es la escritura. No, claro. Digamos la literatura, que es muy amplia, la escritura, ¿no? Claro. Sí, la publicidad me da a mí, también me da una serie de herramientas quizás fundamentales que en cierto modo definen parte de, digamos, de las características de mis obras literarias. Por ejemplo, la musicalidad, la capacidad de síntesis, la titulación, todas esas cosas que llaman mucho la atención. Yo creo que la perfilé, la definí a través de la publicidad. Sí, eso iba a decir que tú te podrás haber retirado de la publicidad como práctica institucional. Sin embargo, en tu literatura hay una presencia de ciertos registros, de ciertos baremos, de ciertos usos de escritura que allí se emplean, porque decir publicidad no quiere decir decir no literatura. Claro. La publicidad también está ligada a la creación de textos, ¿no? A la creación de imágenes, y por lo tanto la literatura utiliza muchísimo los elementos de la publicidad. Y no es que la literatura lo utiliza, que la publicidad como práctica utiliza la literatura y la adecua a lo que se llama un formato comunicativo de marketing especial, y realmente se puede creer que es lo que hay allí es un uso. No es un uso. Es realmente un complemento lo que hay allí. O sea que, aunque tú te hayas retirado, cada vez que tú das un producto verbal, se nota que hay ritmos
de publicidad, no en el sentido de que se publicita algo, es bueno que lo aclaremos, sino en que se utiliza una estética gráfica y verbal que allí también se utiliza. Hay una herencia, hay un trazo, hay una huella. Hay una huella. La publicidad está, es una forma presente. Nos parece interesante porque podrías, esto podría dar para una disertación tuya o un ensayo sobre la relación entre literatura y publicidad o la presencia de la publicidad en tu obra narrativa. Narrador, sobre todo, fuiste, también has incursionado en la poesía, en la novela, has ganado premios, los premios en los concursos literarios que organiza la Universidad Central del Este. Claro, sí. ¿Cierto? Sí. Eres narrador desde los mediados de los años 80. Sí. ¿Tu primer libro se llama Todos los Juegos el Juego? ¿Ese fue tu primer libro? Es el primer libro de narrativa. De narrativa, de poesía. ¿No? De poesía, sí. El primer libro fue Raíces. Raíces con dos comienzos y un fin. Hay que mencionar todos los juegos, los textos de los años 80, como Todos los Juegos el Juego, la clara referencia a Cortázarriana, ¿no? Claro, sí. Todos los, al texto Todos los Juegos el Juego. Su nombre es Julia, del año... principio de los 90, del 91... La radio Otros Boleros, este texto que tiene Dalí en sus manos, sí. Del año 96, Queda la música del año 2003, El mal del tiempo del 2008. Hay otros textos que no te guardo rencor, papá, del año 89, el año de la caída del muro de Berlín, sí. Solo de vez en cuando, el año 2005. Bueno, vienes publicando desde mediados de los años... 70. 70, sí. Sí. En la publicidad estuviste desde los 70 y en la docencia universitaria y la literatura desde mediados también. Sí. Escribiendo desde los 70 y publicando. El primer libro se publicó en el 77. 77, sí. Fue un libro de la colección mínima de taller. Uh-huh. Sí, que era difícil cuando eso publicar el libro. Claro, recuerdo que sí. Ninguno de nosotros pudo publicar libros, claro, así, claro. Porque era difícil. No, todavía el mundo editorial no tenía seguridades para nosotros, que éramos poetas, escritores, sí. Que comenzábamos. Y sé que René, dentro de nosotros, fue el primero, si no me equivoco, que publicó un libro. Ah, bueno, también Radamés Reyes Vázquez ya había publicado. Pero no era, era tímida la cosa de la publicación. Sí, sí. Y entonces yo veía en eso también una relación entre el escritor y la sociedad, que era, para la época... importante como compromiso, claro. Como compromiso, porque era la época del compromiso. Los 70 fueron los años de la cultura replicante, como diría un teórico brasileño llamado Aquiles Esté. Esa cultura replicante gobernó por toda América Latina y el Caribe, y en la República Dominicana tuvo sus cultores, dentro de los cuales René Rodríguez Soriano era uno. Yo estoy viendo la radio y otros boleros que se me antoja como un texto nostálgico, diría yo. Un texto que quiere hablar por sus registros. Que tú ves que hay una sociedad, una mentalidad que realmente actualiza sus bordes. Y además, ese dialogismo que existe en esa escritura, de la cual René Rodríguez Soriano es también un representante. Solo Pablito me tomaba en cuenta, solo Pablito. Ahora un disco lo adolescente. Encontró en mí un compañero para iniciar una vida de locuras y aventuras con el descubrimiento de Love Me, Do, I Love You, I Can't, etc. Que luego se fue llenando de conflictos cuando Carla intercambiaba las mosquitas, los cleaners, y sin tener que mentir, con el pelo alborotado y calcetines de color, vete con ella, vida. No es rebelde, no, y es Lupe la linda, dueña de mi amor, y Luisa, que se interponía con su digan lo que digan los demás, yo soy aquel, o quizás simplemente les regalé una rosa tan maravillosa, y así por el estilo. O sea que la noción de bolero y sociedad siempre ha estado presente aquí. Porque hablábamos de la influencia de la publicidad en tu obra, pero no es la única influencia. Aparte no. De las influencias literarias, claro, de los claro. Autores fundamentales, sí. Que sobre lo cual podemos volver luego. Pero hablaba de la publicidad también, de la cultura popular, popular de los medios, o sea, de comunicación, de la radio, pop, del bolero, de la balada y de la vida cotidiana, sí, también, claro, ¿no? Sí. Fidel, ya me están diciendo que debemos hacer la primera pausa de nuestro programa y seguiremos con este y otros aspectos en el próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con René Rodríguez Soriano. René, creo que Mónica estaba diciendo algo que hay que realmente ponerle atención, y es que en tu obra no es la publicidad, no solamente la literatura, es también la sociedad, porque todo escritor no refleja la sociedad, no presenta la sociedad, sino que surge de esas raíces, ¿no?, de esos tiempos de la sociedad, para eliminar eso del reflejo mecánico. Tú no reflejas nada. ¿Qué es lo que tú vas a reflejar? Que tú lo que realmente es reconstruyes, sí, claro, ¿no? Recreas, reformulas, reinventas tu sociedad. Y eso se ve en tus obras. Tú ves, desde esa muestra gratis, Su Nombre es Julia, esa blasfemia angelical, pero también probablemente en tus ensayos. Pero también en esos ensayos, porque también René Rodríguez Soriano es un pensador, es un ensayista, y eso es bueno también decirlo para que los amigos televidentes también conozcan estas facetas. Moni, tú decías, a propósito de esa relación sociedad, que en la obra de René Rodríguez Soriano hay también un punto de inflexión. Mira, René Rodríguez, un escritor, bueno, de registro bien definido, de escritura limpia, digamos, de escritura definida, de escritura establecida en sus... en una estética, ¿no? Hay una estética verbal, hay un dominio de la lengua, del idioma, hay un manejo de todo eso, pero también de los recursos técnicos. René muestra en la narración breve un dominio de los recursos técnicos, un conocimiento, René, del arte de narrar, del arte, del oficio, la técnica, de contar. Lo que más te fascina, creo que es el arte de contar, de relatar, de fabular, de contar historias ficticias, imaginadas, en parte basadas en tu propia vivencia. Hay muchos amores inventados. Está Julia, está Laura, que si cambiaste a Julia por Laura, la pregunta de siempre, en las mujeres de tu vida, los amigos, las vivencias adolescentes. Está la publicidad, está la cultura popular, la radio, la televisión. Un tiempo ido cuando tocábamos, cuando poníamos la radio, o cuando poníamos los discos en long play, ¿no? O cuando teníamos disquetera, aparatos de grabación magnetofónica y todo eso. Un tiempo pasado, ¿no? Hay, tú eres muy definido en cuanto a eso, no tienes esas pretensiones teóricas o conceptuales. Eres un escritor de vuelo poético, también un narrador poético y lúdico, sobre todo el ludismo, ¿no? Los juegos de palabras. Uno de los más de los escritores, yo creo que ha más incursionado en la literatura dominicana reciente, contemporánea, en este aspecto, en esa dimensión lúdica, hedonista, sí, también, ¿no? Claro. De la escritura, digamos. Tú tienes un texto que yo he releído en estos días en colaboración con Plinio Chain, que se llama Salvo el Insomnio, este texto, publicado en el año 2012, con prólogo de José Mármol. Tú, yo creo que de los escritores dominicanos jóvenes, relativamente jóvenes, de la literatura contemporánea, eres, aparte de los más afables y abiertos, que hay que decirlo, una personalidad amistosa, digamos, potable, eres de los más proclives a la colaboración, a los textos en colaboración. Sí. Tienes publicado varios libros en colaboración con Ramón Tejada Holguín. Sí. Y tienes este texto, Salvo el Insomnio, con Plinio Chain. Y cuando yo lo leo y lo releo, yo que conozco la escritura de ambos, y la de Chain, la conozco bien, yo casi me pongo a decir, bueno, esto lo escribió Chain, esto lo escribió René, y en las tres vigilias, ¿no? Sí. Se nota, claro, cada uno con su estilo, con su lenguaje. Es un texto colectivo, escrito a dos voces, una escritura polifónica, breve, ¿no? Poética también, filosófica, algo existencial, metafísica. Háblanos de este texto, Salvo el Insomnio, de esta colaboración, y de por qué tú eres dado a estos textos conjuntos, es duales, digamos. Yo pienso que eso eso remite a lo que ustedes ya decían del asunto de lo lúdico, ¿no? A mí, o sea, yo siempre he sido muy abierto a bregar con alter egos y, sí, y jugar con eso, con las voces, la voz del otro. Es decir, el proyecto se remonta más allá, porque además de Plinio, también
El primer experimento lo hicimos Ramón, éramos tres, Ramón, Tejada Holguín, Rafael García Romero y yo, que hicimos un texto entre los tres. Publicado. Y se publicó, ganó un premio en Casa de Teatro, creo que en el 83, por ahí. Es decir, es previo a Probablemente es Virgen, porque Probablemente es Virgen es una explicación o un contar lo que pasó con el primer texto que es Así llegaste tú, Aurora. Es un texto que hicimos los tres. Realmente, sí, yo pienso que yo soy muy abierto a eso porque definitivamente yo no soy un tipo polémico, yo no tengo problema con nadie, siempre he estado abierto y tengo muy buena relación casi con todo el mundo. Digo lo que yo pienso, soy claro, la gente sabe lo que yo pero pienso. Pero no porque quieras caerle bien a todo el mundo, exacto, porque seas una moneda de uno. Claro, claro, exacto. Eso. Es, no, no por eso, claro, porque no eres una moneda de 100 dólares. No. Yo digo lo que pienso y lo digo de, o sea, sin problemas, sin miedo, pero soy abierto y tengo muchos amigos, realmente me llevo bien con mucha gente, me quieren y yo quiero a mucha gente y yo creo que estoy logrando lo que decía el Gabo, ¿no? Que yo trato de escribir para que la gente me quiera. Exacto. No solamente para que te lean, sino para que te quieran. Sí, sí. Sí, René, yo quiero hablar un poco de ese proyecto tuyo de Media Isla. Un proyecto muy importante, prácticamente una institución cultural, esta Media Isla, donde ensayistas, poetas, cronistas, profesores, tienen un espacio allí, un espacio que ya yo veo que no es solamente virtual, sino que ya es real, es físico. Porque Media Isla realmente implica República Dominicana en el mundo, ¿no? La literatura y la cultura dominicanas en el mundo. El hombre, el sujeto dominicano hoy en la posmodernidad, hoy en la era postliberal, en el marco de lo que se llama una estructura intercultural y policultural. O sea que yo veo que en Media Isla se conjuntan muchas cosas que nos gustaría que tú nos dijeras algo sobre ellas. Media Isla nació como un simple listado que circulaba una vez semanalmente a través de la web. Hoy día es un portal, funciona como una revista que se actualiza una vez al mes y tiene una sección que es informativa que se actualiza cada 15 días. En principio era eso, era un boletín de informaciones sobre literatura y arte. Hoy día es como una especie de biblioteca virtual donde convergen una serie de voces importantes, donde se pasa revista, a la actividad cultural y literaria de nuestro país, pero también de Latinoamérica, del Caribe y de casi del ámbito hispano en sentido general. Hay una serie de colaboradores a todo el tiempo, cubanos, mexicanos, españoles, dominicanos, hay un grupo. Y hoy día, además de la revista, hemos ya hace como por 4 años que hemos comenzado a publicar libros. Hemos editado alrededor de unos 20 volúmenes de libros de diferentes géneros. Esas publicaciones se hacen por estación, cada verano, invierno, primavera. Este año, ahora comenzando el año, iniciamos con el lanzamiento de 4 nuevos libros, dos dominicanos, uno es Rey Andújar, una antología de cuentos de Rey Andújar, una novela de otro dominicano que vive en Nueva York, Rubén Sánchez Félix, una novela que ganó el premio de Funglode en el 2010, se llama Beatriz, y lanzamos una novela de un cubano, de Manuel García Verdesia, que es uno de nuestros colaboradores habituales, El Día de la Cruz, y un poemario de un español, Jerónimo Muñoz Palma, que es un libro que ya acaba de salir también. Sí. Yo te digo, porque veo que aquí hay un bello libro
que hemos puesto en pantalla de poesía que tú has publicado también, Rumor de Pez, libro de poemas que está realmente sellado con media isla. Pero también veo estas canciones, Rosa para una niña, Gris Metal, ¿no? Un libro realmente que es una segunda edición. Y también es un libro de poemas tuyo. O sea que ya vemos que realmente Media Isla ya no es virtual, no es solamente un portal, no, ya es una editora. Claro, ¿no? Ya es un proyecto que tiene sus bases fijas y que seguro que va a continuar, porque tú me has hablado ya de 6 publicaciones. Sí, no, tenemos un catálogo de más de 30 libros publicados ya. O sea que ya es una editora, ya Media Isla no es solamente el portal, realmente una estructura que es virtual, sino que es física. Desde Media Isla, la revista cultural digital mediaisla.net para el público televidente, tú desarrollas una intensa labor de difusión y promoción de la literatura iberoamericana. Pero yo diría no solo de la literatura, René, de la cultura en general. Exacto. Porque los temas no son siempre literarios, se escribe de historia, claro, de pensamiento, de filosofía, de... Yo soy colaborador, claro, no tan habitual, he colaborado en la revista. Y recuerdo que ya tiene 8 años de la revista publicada desde su fundación, y en su momento pues te enviamos un mensaje laudatorio felicitándote por la iniciativa. A mí me sorprende sobre todo, no solamente desde el punto de vista del contenido, sino del formato, la factura técnica, es decir, la elaboración, esta parte formal, lo bien estructurada que está, ¿no? Cuadriculada, es decir, la información precisa, las secciones. Es un esfuerzo loable y te felicito por esta mediación en la era digital y global, ¿no? Pero veo también, Fidel, que hay también un distintivo estilístico de la edición. Parece que hay cuidado de la edición por el tipo de arte, por las particularidades del diseño de los libros. Tú hablas de los libros publicados, sí, pero yo me refiero a la revista como también en la edición. La edición digital, claro, es fabulosa. Sí, pero precisamente es que el libro es una continuación, yo creo, de esa edición digital. Y veo también que hay ese cuidado, porque también ya hoy no basta con escribir un libro y publicar un libro, sino de cómo escribir un libro y cómo publicar un libro. Gráficamente hablando. Definitivamente, René, como publicista y como hombre moderno, estás inserto en lo que llaman la modernidad o la postmodernidad virtual, digital. Otro escritor dominicano de la diáspora, digamos, dominicano berlinés, Miguel de Mena también tiene un portal, claro, Cielo Naranja. Y hay que mencionar, aprovechamos la oportunidad para mencionar 2 nuevas iniciativas en el medio dominicano, que ya no es dominicano, de nuestra amiga y colaboradora y habitué de este programa, invitada, ocasional este programa, la comunicadora cultural Clara Silvestre, que tiene 2 publicaciones que debemos mencionar. Sí. La revista cultural, el Cultural Dominicano se llama, y la otra revista más literaria que se llama El Grito. El Grito. Sí. Ya están en El Grito y El Cultural Dominicano, claro, están en la web, ¿no? Sí. Continuando con esta tendencia a publicaciones digitales, que es una tendencia de la posmodernidad. Claro, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Una tendencia, no, un hecho. Incluso ya se ha planteado que esa tendencia va a sustituir al libro, lo cual no es cierto. O sea, el virtualista, por decirle de una u otra manera, es un sujeto que cree en lo que se llama la edición física. Lo que pasa es que esa es una mediación que hay que utilizar. Sí, ¿no? El alcance, sí, sobre todo, porque traspasa las fronteras, sí, totalmente, ¿no? Vamos a continuar con este y otros asuntos en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, de nuevo con ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con René Rodríguez Soriano. René, releyendo Salvo el Insomnio, tu texto en colaboración con Plinio Chain, encuentro esta frase: la flauta dulce de tu voz cabalga sobre el pentagrama de la tarde, llenándome de música y de paz. No hay nada más, amor, no hay nada más. Hace 11 años, solo de flauta. Sí, René, hemos visto con agrado que el sello Alfaguara te ha publicado
un texto titulado Solo de flauta, que acaba de salir. Hablábamos que el libro está realmente por ser leído, viene con algunos juicios, ¿no?, hasta de Luis López Nieves, y es un texto que se afina entre la llamada minificción, la ficción corta, todo ese tipo de llamado, de definiciones que últimamente está queriéndose poner de moda, la minificción, el relato corto, toda una serie de cosas que ya ha tenido una discusión teórica en lo que se llama la preceptiva, la teoría literaria latinoamericana y caribeña. Este libro, Solo de flauta, yo he estado hojeando algunas páginas de él y me parece que su género es un género que no podíamos decir que es solamente narrativo, sino que hay una incursión, yo diría que postgenérica, de lo que es la literatura. Cuando digo postgenérica me refiero a propósito de la noción de género literaria, y que tú aquí asimilas lo que se llama la pasión del escribir como lo que se llama una suspensión del momento, como si fuera una fotografía del instante, como si fuera realmente una pulsión sublimada de lo que es el escribir. Nos gustaría que tú nos hablara sobre cuál ha sido la experiencia de este Solo de flauta que el sello Alfaguara se ha atrevido a publicar. Realmente es un libro que yo lo comencé a escribir antes de irme del país, hace ya casi 15 años. Es decir, un libro que, al igual casi que todos otros, mis libros anteriores, transita entre eso que llaman género, ¿no? Es un libro, digamos, degenerativo, porque los lectores ya lo advierten, de que no hay una definición de un género en sentido general, y el libro como tal puede leerse desde cualquier punto. Tú puedes partir desde el final del libro ir leyendo las historias. Pudiera leerse como una novela, claro. Porque hay una serie de voces que se cruzan y que se cuentan y se cuentan. Realmente hay muchas voces y hay muchos personajes que son recurrentes y que van de una parte a otra. Es un libro que además que dialoga, viaja. Es un libro, yo pienso que muy caribeño, porque tiene esa característica del caribeño, que es un ser que vive en tránsito, ¿no? Normalmente no está estático en un punto. Y realmente yo pienso que es un libro que está muy centrado en las tradiciones y en la cultura popular de esta parte del mundo y quizás de la cultura universal. Hay una serie de personajes y voces y temas que son los temas de siempre de la literatura. Básicamente hay mucho de cultura popular y de la imaginería del campo dominicano en muchas de las historias. Sí, te digo, porque precisamente luego de que hablé contigo, tomé el libro y empecé a leer y vi esa categorización que tú haces de las voces, de que el libro no tiene un eje fijo, sino que viaja, transmite, se moviliza situaciones. Pero además está escrito con un sentido de poeticidad, narratividad, bastante evidenciado en lo que se llama el registro. O sea, la tesitura misma del libro, la competencia, la capacidad misma del libro. Veo que también es una prosa ágil, una prosa que, y aunque ágil, también equilibrada, que no se sale de sus ribetes porque se quiere salir, sino que sabe dónde salirse, dónde deslizarse y cómo desplazarse desde el punto de vista de la relación lector-escritor. O sea que veo que este Solo de flauta no es realmente una subjetividad sonora musical, sino verbal. No se trata de flauta. Se trata de un numen que aparece en los registros y en los puntos fuertes de este cuadraje que es este libro. No sé si tú observas lo mismo, pero me gustó cuando dijiste que se puede empezar por cualquier parte. O sea, hay un desplazamiento de ejes, pero que además no molesta. No quiere decir que con eso la fabulación se rompa, pero sí observo que hay en el marco de traducción del mismo registro
una especie de antifábula. O sea, que movilizas el concepto aristotélico más bien por un concepto, y no cortazariano, yo digo que post-cortazariano. Sí, yo pienso que sí, hay, como digo, las voces son en todo sentido, porque también hay voces de la literatura, hay personajes que son de la literatura por lo intertextual. Claro. Y, o sea, realmente tiene, como dije, una presencia, hay una presencia fuerte de la música que está pautada por, se infiere por el propio ritmo del texto o de los textos. Y yo pienso que también está muy pautada por una música muy característica. Yo pienso mucho en el jazz. Es una música, es un libro de improvisaciones. Hay muchas improvisaciones. Eres un melómano también. Sí, sí. Y jazzófilo, jazzómano. Sí. Odalis, tú te referías, hacías un comentario textual a Solo de Flauta, que es el último texto de René Rodríguez Soriano, puesto a circular en la librería Cuesta en el día de ayer, lunes. Yo quería referirme a otro aspecto, tal vez más, menos importante. Tus títulos, los títulos son un acierto. Los títulos de tus libros, aparte de la calidad textual, ¿no?, son sobrios, poéticos, musicales, hermosos y memorables también. Rumor de pez, salvo el insomnio. Tu nombre, Julia, probablemente es virgen todavía. No le guardo rencor, papá. Es decir, son, también los recordamos y llegan, como que de algún modo provocan una carga, tienen una carga emotiva. Hay una estrategia de la titulación, una pragmática de la titulación. Y esto te viene probablemente, yo digo, especulo, de tu experiencia como comunicador y publicista. Pero hablemos de algo que, bueno, tal vez no te guste, pero todos tenemos influencias. Algunas influencias son angustiosas, como diría Harold Bloom. Cortázar, la influencia, el influjo cortázariano presente, visible en ti, sobre todo al principio de tu obra. Y no solamente en ti, en escritores fallecidos como Arturo Rodríguez Fernández. En muy buena parte de los escritores. En la mayoría de los narradores dominicanos. Cortázar es un monstruo, es un maestro presente, pero ya tú tienes tu propia voz. Tú tienes tus temas, la insularidad también está presente. Claro. Ahora eres un escritor de la diáspora, porque estás radicado en los Estados Unidos desde el año 1998, en Houston, Texas. Aunque vienes mucho al país, estás a caballo, ¿no? La insularidad... Kafka decía, Praga no te suelta. Yo diría que Santo Domingo no te suelta a ti, René. Claro, claro. Sí. Es un influjo angustioso, es un influjo portentoso, importante, Cortázar. ¿Cómo te liberas de ese influjo? Pero además hay otros escritores, Manuel Puig, por ejemplo, probablemente, sí. Guillermo Cabrera Infante. ¿Qué escritores latinoamericanos influyen en ti? ¿O qué escritores internacionales, universales? O sea, yo pienso, una de mis lecturas más, con la que yo más he bregado, probablemente más que Cortázar, son los mexicanos Salvador Elizondo y Juan García Ponce. Juan García Ponce, incluso yo tengo una comunicación a través de García Ponce con Borges y con Musil. Por Robert Musil. Robert Musil, por las mujeres, los personajes femeninos son muy marcados en Musil y en García Ponce. Sí. Y pienso que ahí es donde, o sea, yo he recibido el mayor influjo y quizás un poco el distanciamiento con Cortázar, porque es otro mundo, otra visión, sobre todo Elizondo, y para mí es una de mis lecturas a pasar. Pues, ¿el Elizondo de Farabeuf? Es el de Farabeuf. Y Blasfemia Angelical, evidentemente, una paráfrasis de Pubis Angelical de Manuel Puig. Eso me gusta, ¿no? Elegir, pero lo hacía Cabrera Infante con... La Habana para un infante difunto. No, porque eso se llama variación. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, son influencias fecundas. En ti. Claro. Sí. Hay algo que yo quisiera, porque sé que se va a acabar el tiempo y René se nos va. Se nos va para Estados Unidos, quiero decir. Y quiero realmente escuchar su opinión sobre eso. Esa teoría de las voces está presente. Esos desplazamientos, esos ejes están presentes en el relato y en el poema. Hay una diferencia en tu obra entre lo que es el relato, el poema y la voz.
Bueno, la voz está presente también en el poema. Sí. Está presente, sobre todo en el último libro de poesía, que es el Rumor de Pez. Es un libro donde está presente la voz, digamos, la voz lúdica y la voz lírica. Se confunden, se confrontan y dialogan. Nada desde el yo. Exacto. Y dialogan. Básicamente, casi toda mi literatura es dialógica. Eso está muy presente, sobre todo por mis lecturas, que además de eso, los poetas pues son los poetas que normalmente leemos todos nosotros. Y está pues el Caribe, que también nosotros somos una cultura dialogante, en cierto modo, con todo lo que nos llega a través de... somos, como dice Benítez Rojo, somos pueblos del mar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Hay también, así como tú dices que somos un pueblo del mar, hay también esas cadenas, esos hilos conductores, esas fuerzas que realmente son incidentes y son conducentes desde el punto de vista cultural, literario, y el ejemplo de Benítez Rojo que tú acabas de poner en el tapete, es importante para realmente concebir universos, entender universos, y eso de pueblos del mar, claro, es un asunto de oficios para insulanos, claro, como se diría, hace que haya una perspectiva. ¿Cuáles son las perspectivas, por ejemplo, hoy, de René Rodríguez Soriano, cuando ya él tiene una obra que ya podría ser ponderada? Porque por eso hablaba de la narrativa y el poema. Si el poema también narra al yo y la narrativa poetiza al yo, ¿cuál es el punto de inserción como imagen de mundo? O sea, esta imagen de mundo que es dialogante, como tú mismo acabas de decir, como tú mismo acabas de precisar, hace que haya lo que se llama una entrega del escritor, una visión del escritor, lo que hoy muchos dicen una poética. No me gusta el término porque ha sido bastante desollado ya. Pero yo creo que sea lo que tú te quieres. Yo creo que me entiendas qué quiero decir. Claro. Por ejemplo, en esas últimas obras yo observo que hay una visión compleja y confluyente. Me gustaría que tú nos dijeras algo sobre eso. Ok. Yo trato de expresar una visión del mundo desde esta parte del mundo, sobre todo. Aunque yo tengo ya 15 años viviendo en los Estados Unidos, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, yo tengo una visión del mundo a partir de mi realidad, de la realidad en la que yo nací, en la realidad en la que yo me formé. Donde quiera que yo esté, siempre voy a ver el mundo con los mismos colores que los vi por la primera vez. Y siempre voy a estar estableciendo una comparación con mi realidad desde cualquier punto del universo. Y trascendiendo lo que en algún tiempo se llamó lo universal, a partir de una visión del mundo, que es mi mundo, desmeritar mi mundo, sin tratar de ser otro para ser yo. Sí, es decir, sí. Yo trato de comunicar mi realidad a partir del mundo, de la visión del mundo de la que yo nací. Sí, René, yo quisiera seguir conversando contigo. Quisiéramos. Quisiéramos seguir conversando. Lamentablemente tú no tienes otra oportunidad para venir a un próximo programa, porque ya te marchas. Sí. Pero en otra ocasión, cuando tú vuelvas por aquí, por nuestra isla, y por este espacio, vamos a tener la oportunidad. Por la media isla. Por la media isla. Vamos a tener la oportunidad desde esta media isla de conversar contigo y que los amables televidentes realmente tengan la oportunidad de estar con nosotros y con René Rodríguez Soriano. Escritor, editor, poeta, novelista, cosmopolita, insular también, dominicano, de la diáspora y amigo. Y sobre todo amigo de ustedes. Sobre todo amigo de nosotros, de este programa. Amigos televidentes, así hemos llegado al final
de una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.